But whoever knocked it, around the corner. Bienvenidos y bienvenidas a Latinx. Bienvenidos y bienvenidas a Latinx. Hoy estamos en un nuevo episodio, en un nuevo show y tenemos dos invitados especialísimos que ahorita les voy a contar. Antes de empezar, lo que hacemos todas las veces, tenemos que hablar sobre el código de conducta. Esto es un stream oficial del CNCF, así que nos vemos ligados al código de conducta del CNCF, que significa que tenemos que tratarnos con respeto. Por favor, todo lo que pongan en el chat, todo lo que hablemos, que sea respetuoso y con buena vibra para todo el mundo. Antes de traerles a los invitados que tenemos, quiero contarles un poco sobre lo que viene esta semana. Esta semana hay cosas importantes. Hay dos shows que siguen tanto mañana miércoles como el jueves, que son Siam con su show sobre certificaciones, que es súper... súper bonito para aquellos que quieran aprender a lo que tengan que aprender para certificarse. Y me parece que también está This Week in Cloud Native, que viene esta semana. Así que estén al tanto de todo lo que está en el schedule, aquí en el horario de Cloud Native TV. También les quiero contar, para todos y todas las que están escuchando el stream en vivo, que al final del episodio voy a hacer un sorteo de 3 sticker packs del CNCF, para que lo peguen las calcas a sus laptops o donde quieran. ¿Cómo va a funcionar? Al final del show voy a pedir a todo el mundo que ponga su Twitter handle en el chat. Y entre todos esos voy a escoger aleatoriamente 3 ganadores. Les aviso de una vez porque tienen que darle follow para que se les permita escribir en el chat. Entonces aprovechen de hacerlo de una vez, que hay unos minutos ahí de tiempo antes de que puedan, participar en el chat, para que al final estemos listos y preparados, ¿ok? Les quiero presentar a mis dos invitados el día de hoy. A Sergio Méndez, que nos visita desde Guatemala, e Iván Camargo, que nos visita desde El Salvador. No El Salvador, desde Colombia. Voy a traerlos aquí a pantalla. Señores, por favor, se unmute, que no lo puedo hacer yo. Eso. Buenas. Eso, Sergio es el organizador de la comunidad de Guatemala. Iván Camargo, ¿vos de qué parte de Colombia sos, Iván? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo estoy desde Bogotá, Colombia. La capital de Colombia. Eso, sí, señor. Muy bien. ¿Qué tal para los y las que no los conocen? Hagamos unas pequeñas introducciones. Sergio, empecemos por vos, contándonos un poquitito a qué te dedicas, cuál es tu rol profesional y contar un poco a la audiencia para que te conozcan. Bueno, yo soy Sergio, vivo acá en Guatemala. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Yalo. Estamos haciendo automatización de chatbots. También doy clases en la universidad acá en Guatemala, digamos la universidad pública. Explico ahí tecnología CNCF y ahorita ando promoviendo bastante la participación de estudiantes en todo este ecosistema de CNCF y claro, pues me gusta jugar con las tecnologías también. Eso, muchas gracias, Sergio. Iván, contanos vos. Vale, ¿cómo les va? Mucho gusto, soy Iván Camargo. Trabajo en Red Hat, soy especialista en el sector financiero y me encargo de todo lo que tiene que ver con evangelización tecnológica. Llevo metido ya unos años en el ecosistema open source, pues trabajo en VMware, en IBM, en Red Hat. Y también soy un entusiasta de las comunidades y del impacto que esto tiene en muchos de los roles profesionales que hoy en día desarrollan muchas personas. Yo particularmente fui impactado, mi profesión fue impactada cuando me acerqué a las comunidades hace algunos años y pues hoy trato de dejar un poquito de eso en general en el ecosistema. Me gusta montar bicicleta, ahí tienen mi bicicleta de fondo, esa es una de las cosas que me gusta y bueno, muy feliz, Leo, de poder estar contigo y con Sergio hoy por acá. Fantástico y muchas gracias a los dos por haber dedicado tiempo y participar aquí y contarnos un poco de las comunidades. El objetivo de hoy y lo que vamos a contarles a todos es, y a todas, sobre comunidades en Latinoamérica. Aquí, en este momento, somos 3
organizador de comunidades, Sergio de Guatemala, Iván de Colombia, y yo soy el organizador de Costa Rica. Entonces yo le pedí a Sergio y Iván que hiciera alguna pequeña presentación, cita, chiquitita, sobre sus comunidades. Entonces, Sergio, ¿qué tal si compartís pantalla y nos contás un poco sobre tu comunidad? Sale, ahorita voy a compartir. Vamos a ver. Así, ya estamos. Ay, ay, ay. Bueno, este es Clowneri, Guatemala. Es la en la que yo estoy en Centroamérica. Ay, perdón. Bueno, la misión que tenemos ahí en Guatemala, pues hablar sobre tecnologías open source, tecnologías Clowneri, compartir con las personas sobre eventos, charlas, becas que hace CNCF o estos programas que hoy está en oferta tal certificación. Entonces, contar todo lo que está pasando, compartir contenido y eso, ¿verdad? Y también cuando empezó cuando empezamos la comunidad, también vi como que, bueno, hagamos algo en Centroamérica, ¿dónde está Salvador, Nicaragua? Me recuerdo que en ese momento cuando decidí hacer la comunidad, solo estaba Costa Rica, solo lo vi en el mapa. Yo, puchis, ya está Costa Rica, iba. Entonces dije, entrémosle. Después de haber ido como, digamos que fui a varios eventos de conferencias fuera, una de Open Source de O'Reilly, fui a unas de Linux Foundation y que como que en algún momento, podríamos decir en el 2000, cuando fue este movimiento de los de FliSol, los Loop de Linux User Group y todo eso. Y bueno, yo soy parte de esa camada, entonces se murió, nacieron los meetups y después ya como que nadie empezó a hacer nada y bueno, dije, retomemos y hagamos algo, ¿eh? Entonces, así fue como nació eso. Nació un 3 de octubre de 2019, me acuerdo que en esa noche estaba lloviendo, estaba en mi cama, porque en mi cuarto no había mucho ruido, porque acá en donde estoy en el segundo piso, pues es techo de madera, entonces es un ruido con la lluvia. Entonces era octubre, me acuerdo que estaba ahí, no me quedó otra que estar en mi cama, ¿no? Porque era donde menos había ruido. Entonces dije, bueno, lancemos el primer tema, fue Clowneri, ¿va? Entonces ahí teníamos que empezar, ¿va? Y así como fue como empezó esta aventura, básicamente, ¿va? Entonces, puchis, ya viendo el 2019, yo pensé que era 2020, pero no, 2019 ya pasó tiempo. Estos son los números que hemos logrado, ha sido como una aventura, ¿va? Primero me acuerdo como dije, bueno, acá nadie va a conocer nada, dije, pagamos publicidad en Facebook, tratar de localizar usuarios, y empezamos, en ese momento CNCF estaba, bueno, si uno crea su meetup, pues CNCF estaba en meetup y te enlazaba ahí, ahorita está con la plataforma de Baby, pero ahí fue donde nacimos. Ahorita hasta el momento hemos logrado 568 miembros. Bueno, eso es un número porque realmente los activos les podría decir que tal vez son 50 y ya es menos, ¿verdad? Entonces, en Facebook es donde más nos movemos. Tenemos 427 personas registradas. Regularmente casi que siempre cuando hay un evento y me hacemos la invitación y es cuando empezamos a recibir personas nuevas o gente que nos encuentra. En Baby, que fue la nueva plataforma que está moviendo CNCF para, bueno, y lo renombró como Community Groups, no Meetups. Bueno, ahorita tenemos 92 porque bueno, tratamos de no perderlos de Meetup, va a empezar a moverlos a Baby, ahí mita. Y en YouTube, con los videos de todas las Meetup, pues tenemos ahorita 216 miembros, y en Twitter 74, que lo usamos casi solo para hacer forward de los eventos y esparcir un poco en las redes sociales. Estas son algunas de las charlas que se han dado, invitados de Guatemala, siempre tratamos de que sean, como es una comunidad pues, local, ¿va? Entonces tratamos de que sean invitados locales. En esa oportunidad Víctor nos habló, fue no hace mucho, es un Java Champion, nos habló de Java con Kubernetes. También hablaron de seguridad, sobre OPA, ¿va? Alguien experto en seguridad de Guatemala también. Luego también empezamos a dar un giro, como yo doy clases en universidad,
Entonces, estábamos tratando de empujar con Bill Mulligan de CNCF en la parte de estudiantes, y ahorita también crearon un meetup especial solo para estudiantes, pero está en inglés. Ahorita vamos a tratar de repente el otro mes de empezarnos a meter también ahí con ellos para contenido en español para estudiantes, porque necesitamos que participen en los eventos de Google Summer of Code y todo eso, las becas. Entonces hemos empezado a mover eso. Hicimos un primer evento de estudiantes de mi universidad, que es la Universidad San Carlos de Guatemala, para que en el curso que doy, que es sistemas operativos, miramos pues containers, virtualización y todo respecto a eso, Kubernetes, Docker, programación concurrente, Go y todas estas cosas. Entonces yo puse como reto a mis estudiantes, de hecho fue este semestre que acaba de pasar, de por qué ellos no les explicaban esta cosa a otros países, ¿va? Entonces, a raíz de la meetup empezó a llegar gente de El Salvador, de ahí fue que nació, hicieron su creo que los influenciamos un poco a hacer su community group. Nicaragua aún no lo ha creado, pero ya los estamos empezando a invitar. Teníamos un miembro de Nicaragua, tenemos un miembro de Nicaragua. Entonces dijo, mira, ¿y por qué no hacemos esto? Y me dijo que había una oportunidad. Entonces mis estudiantes dieron, así como están estos temas de la lista, dimos casi que talleres bien básicos para empezar a introducir a las personas, bueno, a los estudiantes a estas tecnologías. Y les podría decir que hace como una semana hablé con mi amigo, que él es profesor allá en esta universidad de Nicaragua, que se llama Huracán, que pues ya están empezando a adoptar Kubernetes y Docker. De hecho, se basaron en el primer proyecto que hacen mis estudiantes, pero ya empezaron a adoptar este tipo de tecnologías, ¿va? Es un gran paso para mí. Y así hicimos todo un día de charlas. Estuvo acá mi estimado en Nicaragua compartiendo también, personas de México y Guatemala, y mismos estudiantes dando charlas. De los estudiantes que participaron, pues, bueno, esa oportunidad Juan Pablo nos ayudó con la multimedia y todo eso, también dio una charla en la comunidad, por ejemplo, habló temas tan básicos como Docker y cómo usan el subsistema de Linux para tener un Linux instalado dentro y que les funcione todo, ¿eh? Entonces, Brandon nos habló de GitLab con Kubernetes, fue una charla como que bien sorprendente. Estas fueron como las últimas, podríamos decir, las charlas del año que tuvimos. Fue increíble porque un estudiante, a veces uno subestima, bueno, los estudiantes están empezando, no saben tanto, pero miren, llegó gente que sabía un montón y se quedaron como que, wow, qué giro le dio aquel, ¿va? Entonces fue increíble ver, o sea, estamos abriendo campo también para los estudiantes, no solo para los que ya sabemos. Yossi, pues tenemos como una historia acá. Él está en la universidad. De hecho, me pidió cómo hacemos tesis para que se gradúen y todo eso. Me pidió como un consejo de tema, mire qué podría hablar. Y yo le sugerí que trabajáramos la ingeniería de caos. Y como estoy envuelto un poco en la comunidad Linkerd, de hecho fue Linkerd Hero en febrero, pero más que todo hablar sobre Linkerd, esa era mi contribución a la comunidad. Le propuse, mira, ¿y por qué no hacemos ingeniería de caos usando Service Mesh? Es una herramienta. Y así fue que de hecho lo habló en la comunidad, pero mandamos la solicitud al ServiceMesh.com de Europa y escogieron la charla. Entonces, como apoyo, pues yo me metí como solo introducción y aquel le dio toda la demás charla, lo técnico, las cosas profundas, básicamente contando el desarrollo de su tesis. Y fue como que, wow, un estudiante ahí logró entrar, ¿va? Entonces, el proyecto que hicimos en la universidad, pues es un sistema distribuido que usa, pues básicamente se basó en esta tesis, fue como de hecho una parte de evolución al actual proyecto que teníamos, en un visualizador de información en tiempo real de vacunados de COVID, y pues usábamos tecnologías que habíamos usado en la tesis, pero no de forma tan profunda, sino que esta ya era aplicada. Lo presentamos en el Kubernetes Community Days Spain. Fue bien súper, súper bonito ahí la experiencia para ellos. Dijeron, ala, los de España y no sé qué, y diferencia de horarios y todo rollo, y fue como, acá están los muchachos, miren, todos ellos estaban ahí
presentando, contando sus experiencias, lo que aprendieron en el proyecto. Fue un éxito ahí, sí, organizar todo. Y todo eso, va yo apoyándolos ahí con la tecnología, ordenando y todo el asunto, pues. Y el repositorio que habíamos usado en ese entonces del proyecto y todo eso. Y pues esa fue como una gran experiencia de esta comunidad, no solo personas que ya saben, sino involucrar estudiantes, ¿va? Entonces, básicamente en eso nos hemos estado moviendo. La comunidad ahorita ha tenido ese enfoque. Y pues ya para ir terminando, pues estos son los enlaces de la comunidad de Guatemala. Estamos tanto en Meetup como en el Community Group, en la plataforma de Baby, en estos enlaces. En Facebook también estamos ahí, en las redes, Twitter, en YouTube, si quieren ver el reprise de charlas y si quieren participar. Y pues eso básicamente es lo que ahorita estamos moviendo en la comunidad, influyendo en la participación de estudiantes y desarrollar contenido, experimentar y así va. Entonces, pues básicamente esa es la comunidad de CloudNary Guatemala, están invitados. Y yo aquí veo en el chat, vamos a ver, hay una persona de Guatemala, quiero ver qué más gente de Guatemala. Y ese nicaragüense, ¿dónde está? Lo importante aquí es que todo el mundo participe, así que todos los que nos están y las que nos están escuchando, que nos ayuden a mover gente. Hay algo que a mí me asombra y es que de 587 personas, 50 se mantenga activa. Y eso hay que cambiarlo. Así que todos y todas los que nos están escuchando tienen la posibilidad de apoyarnos en estas iniciativas. Así que quiero ver manos levantadas y gente apoyando y gente participando. Y hay algo también importante que creo que vale la pena destacar. De estas comunidades son, en efecto, como dice Sergio, son locales. Pero eso no significa que no están abiertos para todos los latinoamericanos hispanoparlantes. Entonces, ahí vieron, ahí tenemos otro guatemalteco, muy bien, en el chat. Puede participar todo el mundo, no importa el país, es una comunidad abierta y se rige por la apertura y diversidad que busca promover el CNCF. Así que ojalá más gente se participe. Y saludos ahí a los guatemaltecos y salvadoreños que nos están acompañando. Y ocupamos aquí que apoyen a Iván, ocupamos ver colombianos en ese chat. Iván, contanos ahora vos sobre tu comunidad. Listo, dame un segundo, por favor me avisan cuando ya vean mi pantalla, por favor. La vemos. Un segundo que creo que me moví. Un minuto, aquí estamos. Listo, ahí ya estamos, sí. Eso. Listo, bueno, entonces, como les mencionaba, yo represento hoy a la comunidad de CNCF de Bogotá, Colombia. Básicamente, esta comunidad arrancó, y voy a ser muy breve, pero esta historia es interesante. Yo tuve la oportunidad de viajar en el 2016 a un evento de OpenStack. Y en medio del evento, conocí a un equipo de personas que estaban empezando a trabajar en Kubernetes y eran uno de los líderes de varias comunidades en Estados Unidos y desde ese momento me sentí súper conectado con la tecnología, con el espíritu que se movió. Recuerdo mucho que entré a una sala en donde alguien estaba compartiendo como un Etherpad, todo el mundo estaba, o sea, estaban como 4 o 5 secciones del proyecto open source, todo el mundo estaba escribiendo ahí al tiempo, viendo cómo iban a aportar, y ese día fui impactado. La comunidad de Bogotá, Colombia, arrancó, amigos, el 28 de febrero del 2019, y arrancó justamente porque nosotros vimos la necesidad de tener un espacio en Bogotá en donde pudiéramos empezar a evangelizar este tipo de tecnologías, obviamente enmarcadas en un enfoque abierto y en un enfoque que iba a permitir que se juntara todo un ecosistema, y ahí me refiero a compañías de tecnología, universidades, empresas de desarrollo y en general entusiastas de las tecnologías abiertas. Desde ese momento nos creamos el loguito famoso con el sombrero muy colombiano sobre logo de Kubernetes, y bueno, ahí arrancó nuestra comunidad. Esta comunidad ha sido muy, muy interesante porque hoy, si no estoy mal, somos la segunda comunidad más grande en miembros de Latinoamérica, después de la de Sao Paulo,
que tiene más o menos unos 2.400 personas. Nosotros hoy tenemos 1.700 personas en el Meetup. Estamos en el proceso de ir hacia la nueva plataforma de CNCF. Y ha sido muy interesante. Digamos que antes de COVID, nosotros tuvimos unas reuniones muy chéveres. Ahorita les voy a mostrar algunas fotos. Y en general, la comunidad desde el principio surgió porque yo en su momento trabajaba en VMware. Me senté con un amigo que trabajaba en Google, con otro amigo que trabajaba en Red Hat. Y dijimos, hagamos este espacio colaborativo, un espacio muy inclusivo y abierto, en donde se pueda conversar de una manera muy tranquila y en donde podamos convocar gente para que empiece a involucrarse en esta comunidad. Así arrancamos con una sesión en las oficinas de Google en Bogotá, patrocinado por Google y en su momento por mi compañía. Y fue súper interesante porque el primer día tuvimos, no sé, 95 personas. Tuvimos una muy buena difusión. Y de ahí hemos venido tratando de ser constantes, y digo tratando porque obviamente detrás de la comunidad también está el tiempo que muchos de nosotros tenemos que dedicar a la organización de los eventos, a convocar personas para que se animen a hablar. Entonces hemos tratado de ser permanentes en las sesiones. Hay muchos Meetup que hacen una sesión, no sé, cada 6 meses, 4 meses. Nosotros hemos tratado de mantener cierta continuidad y eso nos ha permitido ir consolidando toda una comunidad que hoy en día tenemos en Bogotá. Acá en Colombia creo que hay dos comunidades, una somos nosotros y otra es que está en Medellín. Y pues como les decía, en miembros hemos tenido una muy buena participación. Es muy importante también mencionar que esto ha sido porque desde el principio nos soñamos un espacio abierto. Y cuando hablamos de un espacio abierto es que por nuestro Meetup han pasado diferentes empresas de tecnología como las que ustedes están viendo ahí. Y digo que ellos se han animado a patrocinar eventos, a prestarnos sus salas, a traer speakers, a creer en que definitivamente el enfoque que tiene CNCF es un enfoque de mucho valor en general para el ecosistema. Entonces, desde el principio hemos tenido todo tipo de empresas y es interesante porque están obviamente las de tecnología que quieren obviamente presentar muchas de sus soluciones, pero también tuvimos una sesión en donde la Universidad de los Andes acá en Colombia nos prestó una de sus aulas. Tuvimos una sesión ahí súper interesante con los amigos de LinkerD, by the way, que ahora recuerdo, ese día tuvimos una sesión de Service Mesh con uno de los software engineers de LinkerD y también compañías de desarrolladores de software en Colombia, como el caso de Bellatrix, Endava y Lifted, que se animaron a prestarnos sus instalaciones, que se animaron a hablar, que se animaron a presentar, y eso también fue muy interesante. Entonces fue muy chévere. Una de esas sesiones, recuerdo muy bien, en una de esas sesiones tuvimos al CTO de Kimball, esta compañía ya es hoy en día de Microsoft, pero en su momento eran una compañía, una startup enfocada en unos temas muy interesantes en Kubernetes, y el CTO viajó y estuvo acompañando con nosotros una sesión. Entonces, ha sido muy chévere. En general, nosotros nos hemos encargado de organizar diferentes tipos de sesiones. Hemos hecho talleres prácticos de Kubernetes, sesiones para preparación de certificaciones. Hicimos algo que denominamos el Kubernetes Tour y fue básicamente ir como a los grandes compañías en el mercado que hoy en día están trabajando con Kubernetes a decirles, vengan y cuéntenos qué están haciendo, qué se están imaginando en el futuro. Fue una sesión muy chévere. Todas esas sesiones están en nuestro canal de YouTube que ahorita les voy a mencionar. Hago aquí una parada solo porque quiero, de verdad que Sergio, me inspiras mucho cuando te escucho hablar de las universidades, de los estudiantes. Me parece espectacular. Nosotros tuvimos apenas una aproximación con la academia y creo que es muy importante empezar desde allá y empezar a generar unos espacios en donde los estudiantes también se empiecen a conectar en etapas tempranas con muchas de estas tecnologías del ecosistema abierto. Y muchas de estas también son, en cierta manera, tienen apenas una adopción temprana. Entonces es muy interesante empezar a fomentar esos espacios y de verdad que te admiro mucho por el trabajo que has ido haciendo en tu comunidad, en el país en donde estás. Acá tenemos algunas fotos interesantes de las sesiones que hemos tenido. Como les decíamos, arrancamos, la primera sesión fue esta que está aquí abajo. Esta foto no la acomodé bien, perdón. Pero tuvimos incluso una sesión muy interesante en donde hicimos un concierto. Y eso fue una cosa poco crazy, pero conseguimos un patrocinador que
que copió una de las ideas que teníamos. Hicimos una sesión de Ninja Girls, en donde solo hubo mujeres presentando diferentes tecnologías del ecosistema abierto. Y este patrocinador, digamos que quiso apoyar la idea de que luego del evento tuviéramos un concierto. Ese día fue espectacular y se hizo un tributo de Imagine Dragons. Y bueno, creo que lo vamos a recordar muchos porque fue un evento muy interesante. Ese evento claramente, pues ahí tuvimos 130 personas ese día y creo que ha sido uno de los eventos más chéveres que tuvimos y tenía dos combinaciones. Obviamente lo que les digo de las mujeres, que fue el componente principal, dar un espacio para que muchas de las niñas pudieran presentar, pero también lo que se generó alrededor del concierto, la expectativa y demás, que digamos se salió un poco del formato de lo que típicamente hacemos en community. Entonces, eso también creo que fue súper interesante. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros particularmente nos movemos en dos plataformas, nos movemos en Meetup y estamos en proceso de movernos hacia la nueva plataforma de CNCF, y tenemos un canal que abrimos relativamente hace poco, creo que fue hace como unos 6 o 7 meses tal vez, en donde tenemos 200 suscriptores. Lo que nosotros hemos ido mirando es que hay un interés particular también en luego ir a consultar los videos, y luego hemos visto pues que los videos que hemos tenido han tenido 100, 150 vistas, entonces también ha sido un espacio interesante. Tratamos de que cada capítulo quede registrado como parte de lo que venimos haciendo, ¿no? Eso también es importante. Y obviamente, no menos importante, y aquí qué pena, pero no alcancé a cambiar mi nuevo cargo, pero este es el equipo que hoy en día lidera el Meetup en Bogotá, Colombia. Y aquí, obviamente, al principio arrancamos con Luis Ernesto González y con Cristian Plata, ellos, digamos, que trabajan tanto en Google como en Red Hat. Y luego en el camino se empezaron a juntar, se juntó Joana Lizarazo, que digamos es una directora de arquitectura acá en Colombia que trabaja en el sector financiero, y un DevOps que se llama Gerardo Almario, que también han estado participando de manera activa, y obviamente aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos sus esfuerzos, su tiempo, su dedicación, porque realmente esto es voluntario, esto es algo que tiene que venir de algo que uno descubra y con lo que uno se conecte, porque claramente todo esto lo hacemos todos de manera voluntaria. Entonces quiero aprovechar también para darle las gracias a ellos. Eso sería así como muy en términos generales, amigos, lo que estamos haciendo acá. Tenemos algunos planes muy interesantes para este año. Con el tema de pandemia hemos tenido el desafío de que ya mucha gente está agotada de los formatos, entonces estamos tratando como de crear diferentes tipos de sesiones. Esta semana vamos a tener una sesión con los amigos de AWS, y bueno, eso es en términos generales nuestra comunidad en general. Buenísimo, Iván, y aquí quiero compartirles algo que los amigos de Guatemala hicieron para nosotros. En Cloud Native hablamos español. Bienvenidos y bienvenidas a LatinX. Eso es. Bueno, aquí estoy ya viendo más actividad en el chat que me tiene muy contento y muy emocionado. Tenemos gente de Guatemala, nos visitan desde Estados Unidos, El Salvador. Yo estoy esperando que este colega nicaragüense aparezca por ahí. Si alguien lo tiene en el Slack, si sabe dónde vive, por favor, avisen de que se una. Lo ocupamos aquí presente en Nicaragua. Muchísimas gracias a los dos por contarnos sus iniciativas. Les recuerdo, hagan clic en Colombia. Más colombianos. Les recuerdo, hagan clic en follow porque se les acaba el tiempo. Si no hacen clic en follow ya no van a poder chatear, y si no pueden chatear no se van a ganar los stickers. Y yo quiero ver más gente en el chat, así que avisen a todo el mundo para que se una. Al final de este stream, ahí pueden ver en la pantalla mi Twitter. La vez pasada yo como que no supe muy bien cómo distribuir información después del stream, para ser franco, me explico, porque vimos un montón de cosas y yo dije, ahora, ¿cómo hago para que todo el mundo que nos está viendo tenga acceso? Entonces, búsquenme en Twitter y después de cada uno de esos streams voy a compartir en Twitter todo lo que vimos. Entonces, si quieren saber cuál es el meetup o el community link de Iván o de Sergio, lo voy a compartir por Twitter, etcétera. Entonces, para que
se conecten por ahí. Ahora quiero aprovechar un ratito para conocer un poco la experiencia de cada uno de ustedes en lo que ha sido el esfuerzo de promover estas comunidades, porque Iván ahora hablaba de algo muy importante. Toma tiempo, requiere tiempo el estar organizando eventos, el buscar speakers, etc. Y uno lo hace porque encuentra un gran valor, me explico, la comunidad y la energía que se produce. Entonces, me gustaría, tal vez vos, Iván, que nos contés un poco. ¿Hace cuánto fue que empezó la comunidad tuya, Iván? En enero del 2019, hace más o menos 2 años y medio, algo así. Ok, y contame un poco la experiencia. Yo personalmente, como parte de una idea, he tenido una experiencia en donde al principio como que hay mucha energía cuando uno está recién iniciando, pero conforme pasa el tiempo, hay como que cada vez inyectarle más energía para que la gente se mantenga engaged, o como se dice, envuelta en el proceso, digamos, en la comunidad. ¿Has experimentado eso mismo? O si lo menciono aquí con todo el mundo que nos está escuchando, porque todo esto es de la comunidad y para la comunidad. Entonces ocupamos que todo el mundo se una, que todo el mundo participe, y quiero que escuchen la historia de Iván, de toda la energía que ha tenido que dedicar para construir esto. Vale, bueno, pues digamos que lo más importante es que cada uno de nosotros encuentre valor en lo que está haciendo. Yo creo que en el día a día nosotros enfocamos nuestra energía en lo importante. Y si nos vamos de verdad a revisar la prioridad que tiene nuestra familia o los temas en educación que queremos desarrollar, cuando son importantes para nosotros, nosotros vamos a sacar el tiempo. Y eso es lo que ha pasado, digamos, yo no llevo solo los 2 años y medio que tenemos en esta comunidad, sino mucho más en general envuelto en diferentes comunidades. Y definitivamente lo que tú mencionas es bastante claro. En Latinoamérica tenemos 2 desafíos. El primero es que aún muchas empresas no ven valor en las comunidades. Apenas hasta hace un tiempo estamos escuchando de compañías que están fomentando que sus equipos o sus diferentes grupos de tecnología vayan y participen de manera activa. Entonces eso ha venido cambiando y creo que algunos hemos pagado el precio de tener que abrir un espacio, conseguir un patrocinador e ir a que lleguen posiblemente 2 o 3 personas. A mí me pasó mucho tiempo. Por fortuna en esta comunidad no, pero sí me pasó en el pasado en donde íbamos a abrir un espacio, conseguíamos el patrocinador, el speaker, y llegaban 2 o 3 personas. Y tú tenías que hacerlo con la misma energía como si tuvieras 200 o 300. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando las personas encuentran que hay valor detrás de la comunidad, empiezan a involucrarse. Yo ahí, digamos, como te decía al principio, nosotros arrancamos la comunidad 3 personas y ahorita somos 5. Y los 2 que se juntaron precisamente porque encontraron valor. Y todos hemos tenido que sacar tiempo, como tú lo mencionabas hace un momento, las comunidades arrancan como el boom y luego empiezan a bajar si nosotros que estamos organizando no nos encargamos de hacerlo atractivo, no nos encargamos de analizar y de cómo podemos traer valor y cómo logramos que la gente se conecte, y entienda que detrás de esto puede tener muchas oportunidades para conocer nuevas personas, puede tener muchas oportunidades incluso de hasta laborales y de trabajo, porque está expuesto a una comunidad que lo va a escuchar y que le va a permitir generar un espacio interesante. Entonces, nosotros en este momento, justamente como les decía, de pandemia, luego de 1 año y medio de sesiones virtuales, porque nosotros hemos seguido atendiendo sesiones virtuales, pues sí hemos sentido que la gente ya está un poquito cansada del mismo formato, de tener que conectarse 6 de la tarde o 7 de la noche a un lugar en donde el tema es pesado. Muchas veces las tecnologías que nosotros abordamos aquí no son simples. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo siempre saliéndonos un poquito de la caja, escribiendo por fuera del margen. Y ahí obviamente, pues lo que les comentaba del concierto que nos inventamos, nos hemos inventado idas a comer pizza y lo que buscamos es fomentar que la gente se conecte. El tema obviamente es muy importante y el contenido es muy importante, pero lo primero yo creo que arranca es con la conexión que tienen las personas y que en el espacio en donde uno empieza a desarrollar esto, también se sientan incluidos. Que también yo he ido a muchas comunidades en donde tú llegas, te sientas, y nadie te saludó
y nadie te dijo cómo te llamas. Entonces yo creo que también eso hace parte de que la gente sienta, obviamente, que hace parte de. Eso creo que es importante. Claro, sí. Vieran que aquí acabo de poner una pregunta en el chat y ahorita quiero que contes un poco tu experiencia, en serio, pero me encantaría, hay un montón de gente que lo está escuchando en este momento. Quiero saber qué esperan de las comunidades. Me explico, porque hemos hablado de eso ya, estamos un poco cansados de Zoom y estamos un poco cansados de como esta dinámica virtual. Me interesa mucho, nos interesa mucho saber qué es lo que espera la gente de la comunidad, qué les gustaría ver. Así que a todos los que nos están y todas las que nos están escuchando, aprovechen de ponerlo en el chat como si fuese una varita mágica. Y es muy posible que podamos apoyar. Así que aprovechen, háblenos. Sergio, contanos un poquitito cómo ha sido tu experiencia a nivel del apoyo que has encontrado de la gente y de organizaciones. Inclusive CNCF, que creo que CNCF ha sido un aliado importante en que esto se pueda lograr, ¿no? Sí, pues creo que es un poquito distinto, o sea, sí, comparado con Colombia, creo que a nivel regional, Centroamérica, bueno, creo que son, digamos, Costa Rica, diría yo. Tal vez tiene más, bueno, definitivamente creo que tiene más presencia que Guatemala a nivel tecnológico. No digamos en CNCF, se pueden ver en los números de cantidad de asistentes en las meetups. Creo que ahorita andan en Costa Rica como 1,000 y en Colombia hablamos de por ahí, Brasil más, no digamos México. ¿Eh? Entonces, la parte de Centroamérica, pues, fue como que... ¿Cómo lo comparo? Como una selva virgen. Entonces, ¿dónde los encuentro? Entonces, fue como que, bueno, empecemos a ver qué otras comunidades hay, ¿va? Entonces, algo muy popular acá fue AWS. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son los de AWS? Miremos. Al final no encontré como mucho lugar de dónde buscar. Dije, bueno, usemos la tecnología, pongamos anuncios. Entonces, empecé a pagar anuncios, ¿va? A tratar de pegarle a los target de usuarios y sin querer queriendo empecé a jalar gente de Guatemala, pero lo curioso fue que empezó a aparecer un montón de gente de Salvador. Entonces hubo un grupo del Salvador, bueno, de hecho bastantes del Salvador que aún hablamos, empezaron a mover ahí, después empezaron, bueno, se empezó a abrir campo, ellos le contaron a otros, empezaron a aparecer otras personas. Empezó a aparecer gente de Nicaragua. Entonces dije, me presentaron a Domingo de México, que es otro de CNCF. Entonces traté de unirme a México porque dije, bueno, México tiene bastante alcance, ¿no? Entonces, vámonos por el lado de México. Entonces era chistoso porque a veces ponía mis campañas solo a México. A veces, bueno, Costa Rica. Entonces a veces ponía Costa Rica, Nicaragua, Honduras y solo centroamericano, ¿no? Después solo Guatemala, entonces lo que fuera jalando, ahí probando prueba de error con la publicidad. Entonces así empezó a llegar gente, también gente que llega solo a spam también, va, que eso nunca falta. Entonces creo que a veces no se trata de números, sino de la calidad de gente que llega ahí, porque los que están es porque quieren aprender, va. Tuve una situación de, bueno, fue creo que alguien de, no sé si fue Nicaragua o era El Salvador, no me recuerdo qué país era, pero me contó, es que yo llegué a la comunidad y no sabía nada, y escuchaba y no entendía, pero conforme fue pasando el tiempo persistí y ahora ya entiendo. Entonces, son como esas historias que uno dice, puchica, qué interesante, ¿va? Uno piensa que no le está llegando a la gente y nada, ¿va? En mi caso, esta comunidad, yo la pensé no presencial porque no he hecho nada presencial. Desde el principio dije, esto va a ser online, ¿va? De hecho, en algún momento estudié educación online, va, una maestría ahí. Entonces dije, bueno, la gente, bueno, en el caso de Guatemala, llegan tarde. Porque, digamos, las meetups son en la noche, son bien noche, son a las 8. 8, 8 y media hasta 9 y media o 10, ¿va? Entonces dije, bueno, mi target es gente trabajadora que llega en la noche. Entonces, que este sea lo último. Entonces,
bueno, nos metimos, en Guatemala tenemos la hora chapina, así siempre llega tarde uno. Entonces, bueno, esperemos 15 minutos, 20, bueno, ya están todos, arranquemos. Y después, como es algo muy nuevo, así uno, ¿y ahora qué hago? Antes dije, bueno, ahora metamos un tiempo de hecho, a mí me gusta mucho usar Zoom, porque si lo hago, por ejemplo, en StreamYard, así como que ahí solo leo el texto, pero en Zoom los puedo meter a ver, hablar con audio antes. De hecho, ahorita estoy experimentando meter Discord para que me hablen con Discord la gente, va para tal vez jalar más gente, como hay un límite que uno paga en Zoom y todo eso. O sea, hablamos de que hay retos tecnológicos en qué plataforma uso, quién se atreve a pagar, quién me ayuda a pagar. A veces sale de la bolsa de uno, ¿va? O sea, es como que, bueno, entonces uno anda viendo cuál es la plataforma que te sale más barata y que te cumple el objetivo. Entonces, para mí fue como que, bueno, tiremos Zoom, va a ser el que me graba mejor video. 100 personas no voy a tener siempre al mismo tiempo. Y algunas cosas así, ¿va? Entonces fue así como fui como que desarrollando mi forma de llevarlo, digamos. Ahorita ha sido un reto con estudiantes. Siento que a veces los grandes son tímidos para hablar. Los estudiantes están como que dispuestos, pero no los dejan hablar, ¿va? Entonces, así es como que bastante interesante eso. Y algo que experimenté fue que me inventé una dinámica que se le llamó Ops and Chill, ¿va? Entonces, el Ops and Chill es como así relax, ¿va? Entonces, mi Ops and Chill, dije, bueno, los estudiantes van a Ops and Chill, ¿va? La primera vez que hice un Ops and Chill fue, bueno, muchachos, hoy no hablemos de tecnología, hablemos de otra cosa, ¿va? Entonces, bueno, hoy, si quieren platicar, preguntarme cosas, conocer gente. Entonces, fue interesante porque me acuerdo que esa vez lo empecé, bueno, sí tenía un escenario, ¿va? O sea, puse música y todo, y bueno, platiquemos, y que si le dije a una, mi amiga, mira, venite a hablar y no sé qué, y ella estudia astronomía, y fue bien interesante porque ella empezó a hablar astronomía, y como los de informática nos gustan ese tipo de cosas, fue como, wow, le empezaron a preguntar cosas, qué telescopios, qué estrellas, y fue una cosa como que, así, dije, ¿qué pasó acá? Y a todos les gustó un montón, ¿va? Entonces ahí fue que se quedó esta actividad Ops and Chill. Entonces, es como que no siempre se trata de tecnología, pues hablemos de otras cosas, conozcamos gente, porque en este caso no es presencial, entonces la única forma de conocer gente es con una videollamada, en mi caso. Entonces, hagamos algo más relax, el Ops and Chill, y conozcamos gente. Entonces, sí, también me ha tocado la experiencia de que pues no llega mucha gente. A veces es como, por ejemplo, el tema popular es Kubernetes. Pero hablemos de Service Mesh, muy poquitos. Hablemos de Ingeniería Caos, menos. Entonces, pero pues me tomé, de hecho, mi comunidad es Cloud Native, como así se ponían los nombres, ¿va? Cloud Native Guatemala, hay unos que son Kubernetes, la región y todo eso. Dije, no, yo quiero hacerlo como más amplio, ¿va? No solo es Kubernetes, ¿va? Entonces, ha sido más difícil, pero trato de ser más amplio, ¿va? Entonces, sí, es un reto. Más que todo porque en la región no somos tantos. Tecnológicamente podríamos hablarlo si estamos atrasados. Entonces, somos un sector privilegiado, por lo menos en Guatemala, y pequeño, que usamos esas tecnologías. Entonces, para mí, los estudiantes, si yo les enseño ahorita, en 3-4 años van a ir a empresas para ir a hablar de lo que yo les enseñé. Y en unos 5 años ya van a estar adoptando esas cosas, tal vez menos. Entonces, para mí, empezar desde ellos, para mí representa que va a haber un cambio a futuro, ¿no? Aunque sea que después me quiten el trabajo. Entonces, pero sí, así va a ser la única forma, ¿no? No, buenísimo. Y vea, aquí quiero compartir algo. DevOps Maestro dice en el chat que para él, supongo porque dice maestro, lo importante es establecer lazos, amistades con personas con intereses. Y creo que eso es súper valioso. Y por eso la idea tuya de Ops and Chill me parece súper bonito. Y ojalá a todos y todas los que nos están escuchando, voy a asegurarme que Sergio avise cuando va a haber un Ops and Chill con música en vivo para que todo el mundo se pueda unir
y conocer gente, porque muy, muy, muy valioso. Y sí, a fin de cuentas, yo comparto que hay mucha oportunidad para que los y las latinas aprendan nuevas cosas, inclusive le ayuden a toda la región a crecer a nivel de tecnología, me explico, y tener acceso a mejores ingresos y a carreras más muy interesantes, ¿no? Que definitivamente vale la pena. Y Iván, decime una cosa, a vos que hablaste ahora del apoyo este a la idea de Sergio de los estudiantes, vieras que yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que es una iniciativa maravillosa. Y de hecho, Sergio y yo habíamos hablado en algún momento, y que si hay gente de universidades, aquí veo a Kailanga 997 que dice arriba la USAC. ¿Esa cuál es? ¿Esa universidad de...? ¿Cuál es esa? La tuya, de los dos profes, Sergio. Sí, es la universidad, cabal. Esos son los groupies de Sergio, esos son los number one fans. Los seguidores. Exactamente. Que si hay gente de otras universidades, sería buenísimo que también levanten la mano, porque yo estaba pensando, aquí en Costa Rica hay una universidad, vean, Universidad de San Carlos de Guatemala, muy bien. Otro más. Esa es USAC, Universidad de San Carlos. Ok, vean, sí, todo, no deberían estar en clases ustedes, muchachos. ¿No? toda la universidad se trajo a Sergio, pero sí, más universidades, buenísimo, que se unan. Aquí en Costa Rica hay una Sergio nos dio libre, dice. Hay una universidad que se llama Cenfotec, que a mí me gustaría mucho, mucho... organizar algo colectivo, que te lo digo a vos también, Iván, y para todos y todas las colombianas que nos están escuchando, si hay gente en universidades, pónganse en contacto con nosotros, porque hemos hablado de hacer una cuestión más colectiva, digamos, en donde se pueda hacer un evento con varias universidades y con estudiantes de diferentes países, ¿no? Latinoamericanos. Así que si alguien... aparte de todo el montón de gente que tiene ahí Sergio de la universidad y de otras universidades que nos avisen. Y vos también, Iván, que a vos se te ocurre, ¿qué universidades hay en Colombia? Que si alguien está escuchando aquí, tiene amigos en esas universidades, queremos que los llamen ya mismo. Vale, bueno, yo no puedo dar los puntos que está prometiendo aquí. Le están diciendo a Sergio que puntos. Nota, yo no podría ofrecerlo, pero nosotros aquí hay varias universidades, pero digamos que las que han estado más interesadas en apoyar estos eventos, una de las más relevantes en Colombia es la Universidad de los Andes. Con ellos ya tuvimos un evento, pero fue un evento, digamos, en donde ellos hicieron una invitación a sus estudiantes, llegaron algunos, pero la academia en general no incentiva tanto que los estudiantes conozcan esos espacios. Entonces yo sí creo que deberíamos ponernos una meta nosotros de ir a buscarlos, de ir a compartir y de planificar de pronto algo que pueda ser valioso para ellos. No sé si algo así como un hackathon o algo regional, digamos, bajo la sombrilla de CNCF, que pueda hacer que nosotros podamos invitar algunas. Yo podría... digamos, contactar algunas universidades, como les decía, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, hay una universidad también en Medellín con la que hemos tenido algunos contactos. Entonces, a mí el tema me encanta porque, por cierto, mi segunda profesión es ser profesor de niños, un poquito más pequeños, no universitarios. Entonces, a mí me encanta el tema, por eso, de verdad que Sergio me dejó súper inspirado y con muchas ganas de ir a buscar a esos estudiantes. Pues muy bien, y en serio, si alguien es que nos está escuchando, tiene contactos en universidades, avísenle que participen en estos eventos. Y Sergio, te iba a preguntar a vos, CNCF Students, si más gente quiere saber cómo participar y cómo verse beneficiado de CNCF Students, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues en Twitter, digamos, es donde está, bueno, tienen se llama igual CNCF Students. En los community groups también está CNCF Students y bueno, pueden participar de los eventos que se van a dar allá, bueno, que están programando. De hecho, tenemos una a dar ahí también de forma pendiente por el momento. Queremos también hablar un poquito en español. Creo que primero vamos a empezar a presentarnos en inglés para que nos conozcan y después ya vamos a empezar con contenido en español.
básicamente tendrían que registrarse ahí, arroba CNCF Students en Twitter, y en el de Community Groups de CNCF se llama igual. Entonces está ahorita a cargo Kunal, que es de India. Pero no es que eso sea exclusivamente ahí, sino que tenemos que abrir el espacio en español, ¿verdad? Entonces, también invitadísimos todos, como dice Leonardo, cuéntenos qué hagamos. Fíjense que no sé, voy a mencionar esto. Cuando me dijeron unamos universidades, yo me imaginé como Juegos Panamericanos, una cosa así. Es que es lo que motiva, ¿va? O sea, unir a todos y hagamos algo, ¿va? Creo que a veces lo que une a los estudiantes es conocer otros estudiantes. Me pasó acá en Guate que hablamos con otra universidad que se llama UVG, que es Universidad del Valle, y los nuestros también, y yo sé que hay rivalidad entre esas dos universidades. Entonces fue interesante ver cómo interactuaban, cómo preguntaban ellos y cómo le preguntaban a los míos. Entonces fue así como que súper interesante, ¿va? Entonces, de hecho, ya solo es un reto local, no digamos para afuera también, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, contáctennos si quieren dar. Fíjense que les voy a dar una noticia. Creo que eso, no sé si decir si es oficial, pero van a abrir un track para KubeCon del siguiente año para solo estudiantes. Entonces, si quieren empezar a preparar sus charlas, me pueden contactar o nos pueden contactar y los ayudamos a meter a charlas a KubeCon. Va a haber un track solo para estudiantes. Entonces, el otro año va a ser la de KubeCon EU, va a ser en España. Y la de Norteamérica no me recuerdo dónde, pero van a haber tracks para estudiantes específicamente. Entonces, qué buena noticia, eso no lo sabía yo, qué bonito, eso es fenomenal. Súper bien. Ya casi se nos va la hora. Antes de terminar, y que estamos hablando de KubeCon, quiero hacer un par de noticias. Y de hecho, voy a hacer esto chiquitico para que ustedes sigan en pantalla, pero se pueda ver otras cosas. Unas cuantas noticias antes de terminar. En KubeCon North America, Norteamérica, de 2021 va a ser híbrido. Y resulta que está actualmente el Early Bird Pricing, que es un precio descontado disponible. Ese Early Bird Pricing se termina el lunes 4 de julio. Para todos y todas las que quieran aprovechar conseguir ese precio beneficioso, aprovechen antes del 4 de julio. Ya que estamos hablando de estudiantes, hay un nivel académico. Y aquí César Santana dice que ocupamos KubeCon en español. Vieran cómo lo hemos hablado. De hecho, hace poco, que es bueno que le digan a todo el mundo que participe en estos streams y en estos centros para informarse. Hace poco se hizo un evento llamado CroqueCon, que fue en español, y se hizo también el Kubernetes Community Day España, que de hecho en el stream pasado, y si no lo vieron, está en el YouTube del CNCF, tuve invitados a todo el equipo de organización del Kubernetes Community Day España. Estuvieron presentes y fue todo en español. Entonces, noticia 1, si ocupan aprovechar el precio, vale la pena hacerlo. Para los que se animen en este mundo post-COVID a viajar, yo voy a estar ahí en KubeCon Norteamérica en presencial. Así que podemos hablar con mascarilla. Bueno, no, mentira, ya solo vacunados, pero en persona. La otra noticia que les tengo es que para los que hablan portugués, porque a fin de cuentas somos también como de este lado del mundo, se viene Kubernetes Community Day Brasil 2021, que están actualmente en Call for Papers. Así que si alguno o alguna habla portugués y quiere proponer una charla para KCD Brasil, es el momento para hacerlo. Y les quería dar otras dos noticias. La comunidad de El Salvador tiene el 31 de julio un evento en español, Introducción a Istio, que Istio es un service mesh, para los y las que no conocen. El grupo de Panamá, que no sé si hay panameños acá o panameñas, me encantaría saber, y si no hay y alguien tiene amigos en Panamá, que se una.
Tiene un evento el próximo 30 de junio que van a haber también Service Mesh. ¿Y qué otra cosa les quería contar? Creo que eso era. Iván, serio, ¿ustedes tienen algún evento organizado en las próximas semanas? Sí, nosotros vamos a tener un evento el jueves con Amazon, en donde nos van a contar un poco lo que están haciendo con Kubernetes. Súper bienvenidos. Ya está el link creado en el Meetup para los que quieran acompañarnos. Voy a buscarlo aquí de una vez para que la gente lo vea. En Bogotá me dijiste vos, ¿verdad? Sí, el jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia. Déjame ver dónde está. Bueno, voy a buscar aquí por algún lado. ¿Dónde lo tengo? Bogotá. Híjole, son demasiados. ¿Quieres ser? Aquí lo tengo, ya lo encontré. Ah, listo. Súper. Ok. Primero de julio, AWS Running Container Workloads. ¿Va a ser en español, Iván, o va a ser en inglés? En español. Va a ser en español y vamos a darle una revisión a todo lo que está haciendo en containers AWS. Entonces, pues, invitados todos los interesados. Fantástico. Aquí está, lo pueden buscar en Meetup, Kubernetes Bogotá, Cloud Native Bogotá Group. Sergio, ¿vos tenés algo coordinado para las próximas semanas? Pues, aún no he definido tema, pero a fin de mes va a haber algo. Ok, oyeron, si alguien quiere hacer una charla, aprovechen, que Sergio anda buscando. Ok, esas eran las noticias que quería compartirles. Entonces, llegó el momento. Yo la verdad no sé qué iba a preguntarles. Yo dije que iba a hacer una pregunta al final para que todo el mundo escribiera, los que quieran participar y las que quieran participar. Así que vamos a ver. La pregunta es esta. ¿Cuál es el proyecto? Esto es facilísimo. ¿Cuál es el proyecto más conocido de CNCF? Todos los que pongan en este momento en el chat, y espero que sean bastantes, y si no, qué triste. Pongan la respuesta. ¿Cuál es el proyecto más conocido? Ok, tenemos una respuesta. Muy bien. Ok, tenemos dos participantes. ¿Qué más? Todos los que respondan, participan. Ok. Vamos a ver, no sean tímidos. Son calcas para la laptop. Ok, más. Tenemos cuatro. Eso, cinco. Muy bien. Ok, más, seis, ya. Súper. ¿Quién más va a participar? Vamos a ver, no sé. Después se arrepienten. Hay cosas en la vida que solo vienen una vez. Ok, tenemos más participación. Ok, vamos a ver. Quedan segundos. Siguen participando. Pero yo tengo que guardar esto porque si no, se imaginan, se me pierde de todos participando. Ok. Tenemos más participantes. Bogotá participa. Augustris participa. Muy bien. Ok. ¿Saben qué? Necesito saber cómo contactarlos. Dale, voy a poner una cosa aquí. Estas son ideas que se me ocurren de último minuto y no las tengo bien preparadas, como se pueden imaginar. Vean, vamos a ver. No, esto es lo que necesito que hagan. Aquí tengo ya. Ok. Ya le dieron seguirme en Twitter. A todos los que participaron, necesito que le den seguir en Twitter. Ok. Y entonces yo, por Twitter, ahí ven mi Twitter, Murillo Digital. Deben seguir. Voy a avisar por Twitter quiénes son los o las ganadoras. ¿Ok? Pero necesito que le den ahí porque si no, no se van a dar cuenta. Entonces, Murillo Digital es el Twitter, correcto. Ok, apúrenle. Voy a hacer una selección aleatoria de los y las participantes y por Twitter los voy a avisar. ¿Ok? Ya eso fueron todos. Nadie más se anima. Ok. Sergio, Iván, buenísima nota por participar. No se les olvide de seguir en Twitter porque si no, no puedo avisarles. Y les aviso ahora más tarde. Sergio, Iván, buenísima nota por unirse al stream. Ha sido un gran honor y un placer tenerlos por acá. Últimas palabras que quieran
decirle a la comunidad que nos está escuchando? Por acá, la innovación viene de las comunidades y creo que este es un espacio abierto para cualquiera que posterior a este momento pueda ver esta sesión. Búsquennos, estamos distribuidos en la región, pero siempre con ganas de querer generar un espacio de compartir y de hacer que esta comunidad crezca. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Leo, gracias a ti. Y Sergio, también muchas gracias. Ahora yo. Bueno, pues no sean tímidos, participen. Como dicen, búsquenos acá en la región. Están a un clic de unirse, de participar o de conseguir ese trabajo por el cual han soñado. Entonces, sí, únanse, seamos una comunidad y echarle ganas, aprender y a practicar. Ah, y keep cloud native. Exactamente. Vean, les voy a compartir aquí en el chat. Para los que y las que no se han unido, creo que este es el link. Es slack.cncf.io, ya que aprovechemos. Slack.cncf.io nos va a llevar a poder registrarse en el Slack del CNCF. Es completamente gratuito. Ahí nos pueden encontrar a todos nosotros, a los que estamos acá en el evento, en el stream. Entonces, sería bueno también que aprovechen ahí, Carlangas, si sale ganador, me imagino que es, bueno, no sé si es Carlangas de Carlos o de Carla, pero en fin, si sale de ganador o ganadora, dice que le dice el profe. Entonces, yo me comunico con el profe. Y gracias por unirse. Estos streams son cada dos semanas, los martes, cada dos semanas, a las 3 p.m., cloudnative.tv, denle follow. Tengo los usuarios de todos los y las que participaron, así que voy a hacer la selección. Síganme en Twitter, métanse en Slack de CNCF y participen. Las comunidades son de un lugar para el mundo y esto es de la comunidad para la comunidad. Así que ha sido un gusto tenerlos a todos por acá y a todas por acá. Así que hasta luego. Bienvenidos y bienvenidas a LatinX.